Este apartamento y todo su contenido han estado cerrados durante 70 años. Es en el Distrito 9 de París donde se ha parado el tiempo. El alojamiento de 45 metros cuadrados había estado abandonado desde 1942. ¿Por qué? Su propietaria, la señora Florian, huyó de la capital. Se fue cuando llegaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En 2010 murió y abrieron la puerta, y entonces descubrieron su tesoro. Había muebles esculpidos en madera, un avestruz disecado, peluches de antes de la guerra e incluso cartas de amor. Pero lo más impresionante es este cuadro de Giovanni Boldini. La musa del artista representada en este cuadro no es otra que Marthe Florian, actriz y abuela de la propietaria. Este sublime cuadro, estimado en $300.000, se ha vendido por $1.700.000.